gestos, tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles, igual que la pena en un bar. Pues mira, un día de estos es una canción que le hice a mi pareja, con la cual llevo muchísimos años, y se la hice al principio de la relación, porque bueno, pues ella tenía muchos miedos. Con un tío como yo también es normal tenerlos, porque nunca había estado con un artista y los artistas estamos un poco zumbados. Yo la compongo una noche a las 3 de la mañana, porque por la noche de repente las musas se acercan a ti, te susurran al oído, y al día siguiente se la toqué. Sí, le toqué ese trozo y se emocionó muchísimo. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Es una canción muy emocionante, es una canción muy tremenda. Yo cuando compuse la melodía dije, esto es de lo más bonito que he hecho nunca, porque yo sentía que la melodía era muy, 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 muy emotiva. Sobre todo cuando la estrené en directo, fue la reacción del público. No la había vivido nunca, una reacción así con una canción mía. Se quedaron aplaudiendo y no podían parar de aplaudir. O sea, y aplaudieron durante minutos y minutos y minutos y minutos. Entonces, ese día comprendí que era una canción que se iba a quedar para siempre. Quiero follarte lento, mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Es que follar es la palabra más utilizada en el idioma español y que luego no se pueda meter en una radio, porque esta es una canción que en una radio difícilmente entraría solo porque dice follar. De repente en España hay una censura bestial. Y yo creo que no tiene sentido, yo creo que las canciones y el arte están para hablar de la vida. Me parece que follar también puede ser súper romántico, ¿no? Y utilizar esa palabra. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Oh, oh, oh.